La Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica y la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial les da la más cordial bienvenida al inicio de sesiones de cierre de talleres emergentes de formación docente itinerarios para el reencuentro Mejoredo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la maestra Lilian Cuevas Franco, encargada de la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, les doy la más cordial bienvenida. En el marco de la educación a distancia, al inicio del ciclo escolar 2020-2021, la Coordinación Estatal, a través de los 26 Centros Regionales de Actualización, puso en marcha la Estrategia de Talleres Emergentes de Formación Docente, itinerarios para el reencuentro Mejoredo, con el objetivo de que los diversos actores educativos reflexionen de manera colaborativa sobre los aprendizajes y consecuencias de la contingencia sanitaria para el desarrollo de prácticas educativas contextualizadas. Los talleres se desarrollaron en la modalidad autogestiva, con círculos de estudio virtuales en plataforma Meet, lo cual implicó 3 horas de estudio autónomo y 1 hora de trabajo en plenaria por 5 días, sumando un total de 20 horas de trabajo para su desarrollo. Nuevamente, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de actualización. El día de hoy continuaremos con la tercera sesión de cierre de los talleres emergentes de formación docente, itinerarios para el reencuentro Mejoredo. El taller Supervisión Escolar en Tiempos de Contingencia, que fue dirigido a jefes de sector, supervisores y asesores técnico-pedagógicos de educación básica de los distintos niveles y modalidades y servicios de educación. Bajo el siguiente orden se desarrollará la sesión de cierre. Bienvenida, presentación de los ponentes, la conferencia y un espacio de preguntas y respuestas. Al respecto, me permito invitar a todos los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat del canal de la Secretaría de Educación de Veracruz. Cualquier duda, comentario o sugerencia es muy importante para nosotros, los que integramos la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial. A continuación, me voy a permitir presentar a los ponentes que nos engalanan el día de hoy en esta sesión de cierre. En primer lugar, contamos con la presencia de la maestra Verónica Luz Cárdenas Moncada, quien es licenciada en psicología y maestra en neuropsicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 20 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña en el cargo de subdirectora de área en la Dirección General de Vinculación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredo. Colaboró con la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública como subdirectora de área, inicialmente en la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, coordinando la implementación de programas y acciones de formación, actualización y capacitación docente. Asimismo, ha colaborado en la implementación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Función Supervisora con el diseño de herramientas y acciones de formación dirigidas a supervisores escolares en todo el país. En su trayectoria profesional, también se ha desempeñado como psicopedagoga en preescolar, primaria y preparatoria, en la implementación de cursos y talleres a profesores, alumnos y padres de familia. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Verónica Luz Cárdenas Moncada. También contamos con la presencia del maestro Ernesto Gallo Álvarez. Él es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, en donde estudió también la especialidad en política y gestión. Es experto universitario en administración de la educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid, España, y tiene estudios de maestría en educación en el campo de planeación de la educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha especializado en áreas afines a la educación, en educación especial, tecnología educativa, formación de instructores, diseño curricular, didáctica, metodología de la investigación, evaluación educativa y evaluación del desempeño, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de director de área en la Dirección General de Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Básica en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu. Con experiencia docente de 40 años, desde 1979 en educación primaria, secundaria, especial, educación normal, y en la Universidad Pedagógica Nacional también ha tenido responsabilidades en la estructura escolar. Ha sido director de Escuela de Educación Especial, supervisor de zona y en la estructura educativa, coordinador regional y director de área. Sea también bienvenido, maestro Ernesto Gallo Álvarez. Gracias, bien, maestro. Ahora cedo el uso de la voz a nuestros ponentes para que nos dicten su conferencia y posteriormente abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos. Primero, a nombre de la doctora Etelvina Sandoval Flores, comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, de la maestra Susana Justo Garza, titular de la Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje, y de la maestra Marcela Ramírez Jordán, directora de formación, directora general de formación, pues reciban un cordial saludo y un agradecimiento a las autoridades educativas del Estado por invitarnos a este diálogo, que implica el cierre del taller y que implica la realización de un viaje que ustedes hicieron y que se les propuso en forma de taller emergente. Agradecemos, pues, y iniciaríamos con el planteamiento del propósito de esta reunión, que es el cierre de las actividades. Y más que considerar que estamos dictando una conferencia, vamos a ubicarlo como un diálogo entre docentes. Un diálogo que nos permita recuperar aquellos aspectos que consideramos son los más relevantes que ustedes transitaron en este recorrido que hicieron a manera de un viaje y que les permitió reflexionar sobre diversos tópicos que nos parece importante en este momento recuperar solo algunos de ellos y que consideramos pueden ser relevantes como para continuar este viaje y esta reflexión. Sabemos que el viaje que realizamos a través de este itinerario concluye hoy, pero el viaje de nuestra profesión y de nuestra labor cotidiana continúa durante mucho, mucho tiempo, quizá. Sobre los aspectos que tocaremos el día de hoy, si podemos avanzar, Vero, a la número 3, por favor. El contenido del diálogo que mantendremos con ustedes el día de hoy versará sobre 4 elementos. Primero, algunas consideraciones sobre el diseño de los talleres emergentes, que ya he comentado con ustedes que se recupera la idea de un viaje y que ese viaje es cercano a lo que pasa en las escuelas y a lo que todos hacemos en las escuelas. Y que el recurso que ustedes utilizaron pues fue un recurso digital, sin embargo, el recurso más importante es el proceso de reflexión que ustedes realizaron. Destacaremos algunos aspectos centrales del taller La Supervisión Escolar en Tiempos de Contingencia. Es muy importante ubicar que estamos como considerando en un paquete a todas las personas que hacen esta función de supervisor, desde los jefes de sector, los inspectores generales, los supervisores de zona y los equipos que lo acompañan, tanto en la educación básica como en la educación media superior. Posteriormente, también haremos referencia a la estrategia que se propone en este viaje, ¿no? Una estrategia a la distancia para acompañar a los colectivos. En esta situación de incertidumbre que vivimos desde que se presentó la pandemia y que nunca pensamos que se iba a prolongar tanto, es que se propusieron estos talleres emergentes.
Y también dialogaremos y les informaremos sobre otros recursos que la Comisión Nacional ha elaborado como apoyo para los maestros en sus procesos de reflexión y de organización. La que sigue, por favor. Es importante comentarles que tenemos diversos itinerarios, tanto para la educación básica como para la educación media superior. Estos itinerarios se piensan como recursos emergentes para ofrecer algunas alternativas de análisis. Más que ofrecer respuestas puntuales, estamos ofreciendo una propuesta de reflexión que le permita a los colectivos escolares diseñar alternativas. Y estos mismos talleres son autoadministrables y recuperan situaciones de aprendizaje que pueden ser recuperadas con las voces de los propios actores escolares. Uno de los puntos importantes es identificar y reflexionar sobre los aprendizajes y consecuencias de esta contingencia sanitaria que a todos nos tomó desprevenidos y que nos genera como muchas situaciones de incertidumbre. Un elemento básico para trabajar esta incertidumbre es la reflexión y el pensamiento personal que luego puede traducirse en la lectura de los colectivos escolares. Aquí abordaremos cursos de acción para la continuidad del proceso educativo, ya sea a distancia y ya sea en forma presencial. Es importante comunicarles que hay espacios de reflexión a través de estos cuadernos para docentes, directivos y supervisores, que pueden ser recursos complementarios y en los cuales podemos encontrar como recursos para acompañar tanto a docentes como a directivos. Aquí es muy importante recalcar algunas consideraciones sobre el diseño de los talleres emergentes. La elaboración de estos talleres implicó no solo a especialistas o equipos multidisciplinarios de la propia comisión, sino también hubo participación de maestras y maestros de educación media y de educación básica, quienes aportaron testimonios que son recursos importantes con los cuales podemos realizar una reflexión cada vez más cercana a la escuela y a lo que hacen los profesionales de la educación. Importante también situar que lo que se propone es una formación situada en los contextos donde participamos. Y en esta formación situada de lo que estamos hablando, también es de que el aprendizaje está distribuido, que el aprendizaje no es posesión de uno solo, ni de una función, sino el aprendizaje se puede construir y se puede compartir a partir de procesos de reflexión acompañados. Se diseñan y desarrollan a partir de los contextos particulares. Es importante que consideremos que los talleres dan posturas generales, pero que se pueden adecuar a las necesidades y condiciones de cada colectivo y de cada maestro en lo particular. Las necesidades formativas que nos orientan nos invitan a indagar y problematizar. No son estrategias formativas preconstruidas o ya afinadas con alternativas ya dadas, sino estas necesidades formativas parten de la propia indagación y de la propia problematización de los actores educativos. Uno de los recursos más importantes para el desarrollo de las actividades y que incluye incluso el desarrollo de las vinculaciones cotidianas entre los diversos actores, es la reflexión, el diálogo y la colaboración entre colegas. Estos tres elementos no se pueden pensar separados, tienen que pensarse como elementos que están integrados en las interacciones cotidianas que coadyuvan en la problematización de lo que sucede en el aula y en el planteamiento de algunas alternativas que nos ayuden a mejorar lo que debe de suceder en el aula y en la escuela, que es el aprendizaje de los alumnos. Aquí consideramos que la organización para estos talleres consideran los tiempos, los espacios y los saberes de los propios participantes. Se busca con esto generar un espacio de autonomía profesional y de empoderamiento de los actores educativos, ya que al analizar su propia realidad, compartiendo las reflexiones, compartiendo sus saberes, permite ir generando estos espacios de autonomía en la toma de decisiones
para la mejora de lo que debe de suceder con los alumnos, y en este caso ya sea en un ámbito presencial o en un ámbito a distancia. Favorecemos con estos talleres el trabajo colaborativo y la práctica reflexiva individual y colectiva, y no solamente propiciar esta práctica con los entre docentes, sino entre otros miembros también de la comunidad educativa, que nos puedan acercar soluciones ante las problemáticas que nos plantea este contexto de la pandemia. Algunos de los elementos centrales que estamos considerando en este taller dirigido a supervisores. La que sigue, por favor, Vero. La número 8. Este taller de la supervisión escolar en tiempos de contingencia, algunos de los aspectos centrales que se convierten en un punto de partida es considerar la función del supervisor en su papel central o en su papel estelar para acompañar y orientar a los directivos y colectivos docentes. Aquí estamos partiendo de la premisa de la relevancia que tiene el papel y la función del supervisor en el acompañamiento de procesos pedagógicos, más allá de solo la vigilancia o del control de procesos o personas, sino este acompañamiento tiene otras implicaciones que tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos y el aprendizaje de los docentes. Aquí lo importante es pensar qué tanto impacto ha tenido en nuestros propios colectivos y en nuestros propios estudiantes esta situación inédita que se ha denominado contingencia sanitaria y que nos ha generado un panorama de incertidumbre a todos. Entonces, partir de esta idea, o sea, ¿qué genera en nosotros, qué representa para todos nosotros esta situación y cuál sería la función y el papel de la escuela y en particular cuál sería el papel de los supervisores para acompañar y poder ir transitando a una mayor estabilidad? Y aquí uno de los primeros elementos que recuperamos es cómo estamos manejando nuestras propias emociones, nuestros propios miedos, nuestra propia incertidumbre ante esta situación que estamos viviendo. Y aquí viene como la primera interrogante, o sea, ¿qué me corresponde como supervisor escolar para garantizar la continuidad del proceso educativo en esta nueva normalidad? Una nueva normalidad que quizá todavía no acabamos de comprender y que nos sigue ubicando en un contexto de incertidumbre. Y quizá, como lo han informado científicos y como lo informan nuestras propias autoridades sanitarias y educativas, pues esto se prolongue por más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la función de nosotros para acompañar tanto a los docentes como a los estudiantes y a sus familias en esta realidad inédita y compleja? Esto nos lleva a construir nuevas respuestas y quizá estas respuestas también nos generen muchas preguntas y quizá el taller que realizamos pues nos deje más preguntas que respuestas y las preguntas nos ayudan a la generación precisamente de estos procesos de reflexión. Pues partimos de algunas preguntas que se desarrollan en cada una de las estaciones y las cuales intentan ser provocadores de la reflexión para cada uno de nosotros. De una reflexión que vaya desde lo personal hasta lo profesional. De una reflexión que vaya desde mi tarea docente hasta la tarea del estudiante, desde la función del docente, del director, hasta las responsabilidades del padre de familia. Pensar cómo estoy implica también pensar cómo están los otros. Pensar qué siento yo implica pensar qué sienten los otros también. ¿Cómo estamos viviendo esta contingencia sanitaria? ¿Cuál es esta incertidumbre que tanto me ha marcado? Pensar estas situaciones implica ir colocándose desde otro lugar en la función que nos corresponde. Y a partir de este reconocer al otro en sus sentimientos, en sus emociones, pues ¿cuáles serán las prioridades que nos compete atender? ¿Cuáles son estos retos en nuestro contexto próximo? ¿Qué función me corresponde como supervisor?
¿Qué compromiso asumiré con mis colectivos, con las personas? ¿Y cómo voy a favorecer la participación y sumar esfuerzos para afrontar los retos? ¿Y cómo también esta recuperación de las experiencias, más allá de datos, más allá de anécdotas, pensar qué aprendizajes me pueden dejar y qué aprendizajes puedo compartir con los otros? La importancia de preguntarnos y de reflexionar es uno de los elementos centrales que proponemos para los usuarios del taller. Y este viaje inicia un recorrido que empezaría por el viajar con emoción. Reconocer mis emociones implica reconocerme como sujeto. Y este reconocerme como sujeto implica cómo voy a acompañar al otro para que enfrente su vida cotidiana, no solamente su labor escolar, sino implica cómo se está sintiendo en esta incertidumbre que estamos viviendo. Después desarrollamos otra estación en donde intentamos perfilar la necesidad de informarnos y trascender esto que muchos especialistas han llamado la infodemia. O sea, se dicen tantas cosas, cosas que generan incertidumbre o mayor incertidumbre, que generan miedos, incluso que generan que tengamos más miedo de relacionar. Lo que invitamos es a buscar información que podamos compartir con la comunidad para ir determinando qué es lo que necesitamos saber y cómo necesitamos realizar la función que nos corresponde. Y esto nos lleva a transitar, a construir el futuro y analizar con qué competencias contamos para realizar la tarea que nos corresponde. ¿Cómo acompañamos a liderazgo? Del liderazgo que recupere diversos conceptos, pero que estos conceptos nos ayuden a vincularnos con los colectivos escolares. Para definir cómo acompañamos este reencuentro, el reencuentro, sabemos, esencial, tiene que tener algunas condiciones y algunas características. Y esto nos lleva a pensar que no podemos realizar una tarea solos, que la tarea tiene que realizarse en forma acompañada, no solamente con los actores escolares, sino con otros actores que favorezcan soluciones creativas a problemáticas que nos genera esta situación de incertidumbre. Y luego, ¿qué hacemos con toda esta información que hemos construido? No es un dato para aportarlo solamente a la autoridad, no es algo que estamos haciendo para controlar a la población, sino es algo que estamos aportando y que nos está generando aprendizajes. Este viaje que ustedes hicieron y que ahora concluye en este momento, los invitará a que el viaje cotidiano que ustedes tienen les ayude a aportar y a generar ideas, que les ayude a generar soluciones creativas para acompañar a los colectivos. Es así que proponemos generar un proceso de reflexión, que en este viaje que ustedes hicieron, pues fue un viaje que les invitó a reflexionar y que trabajamos a partir de una espiral reflexiva que nos permite transitar desde el análisis de lo que hago hasta cómo lo he hecho ahora y poder transformarlo. Quizá lo que yo hago o lo que hacía cotidianamente antes de la pandemia, si lo analizo y recupero de qué me servía esto que estaba haciendo, quizá ya tenía yo construida una seguridad, pero ahora esta contingencia que estamos viviendo aún nos invita a pensar si esto que yo hacía me alcanza ahora para solucionar las problemáticas o para acompañar a las problemáticas de los contextos escolares en los que participo. Entonces tendría que pensar cómo voy a transformar mi práctica en el marco de esta nueva normalidad, a partir de mi reflexión personal, a partir de saber qué hacía y cómo lo hacía y por qué lo hacía de esa forma, y a partir de confrontar estos saberes para transformarlos. Esta invitación a la reflexión es la tarea más importante
y que nos sitúa como aprendices permanentes a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Y siendo el supervisor, el líder, tiene que movilizar estos procesos de reflexión para ayudar a los colectivos a construir soluciones creativas para encarar las problemáticas y para encarar la incertidumbre en la que estamos viviendo. Le voy a pedir a mi compañera Vero que continúe con la explicación. ¿Vero? Sí, maestro, perdón, estaba viendo el micrófono. Se sigue viendo bien la presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, muchas gracias. Pues, muy, muy buenas tardes, maestras y maestros, supervisores. Muchas gracias por estar aquí y por darnos la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. El maestro Ernesto ya dio este contexto general del itinerario que ustedes desarrollaron en días previos. Y continuando con estas ideas, pues justamente pudieron ver que el itinerario inicia con un tema central en educación y por tanto es relevante en las condiciones que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con la parte emocional. Es un tema que nos han compartido varios maestros y maestras supervisores, poco común en las acciones de formación, ¿no? Llega a tratarse de manera transversal o queda implícito, no se aborda como tal y menos se inicia con él. A veces estamos más ocupados en la parte del conocimiento disciplinar, en los métodos, de las estrategias, y nos olvidamos de la parte esencial que somos las personas. Y por eso fue la decisión del equipo de iniciar con este elemento. Es justamente el reconocer las emociones como parte fundamental de nuestras experiencias de vida. Las condiciones de incertidumbre en las que tenemos más preguntas que respuestas, pues obviamente surgen las emociones y un primer elemento es reconocer en lo personal esas emociones que son válidas, que se vale sentir miedo, enojo, tristeza, alegría, las distintas expresiones emocionales. Reconocerlas, validarlas, asumirlas y hacerse cargo de ellas en lo personal. El tema de las emociones, pues obviamente es un tema amplio, es un tema complejo, que los alcances del taller no permitían profundizar más en ello, pero sí ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y darle la importancia y el lugar que tienen. Porque si empezamos justamente a mirarnos como persona y a reconocer esta parte emocional, eso nos va a permitir reconocerlo también en quienes nos rodean, en nuestra familia, ¿no? Empezando por los círculos más cercanos, pero también en nuestro equipo de trabajo, en los directores, en las maestras, en los maestros y sobre todo en nuestros estudiantes y sus familias. ¿Cómo se está viviendo esta parte emocional en estas circunstancias difíciles que se están? Y en este sentido, poderlo reconocer también en nosotros es punto de partida para ir construyendo lo necesario, para ir entre todos construyendo las respuestas ante esta situación, seguir avanzando y seguir favoreciendo un sentido de pertenencia a una comunidad importante también en este momento y que lo será quizá aún más cuando nos planteemos ya el retorno a las aulas, ¿sí? Regresar a la escuela, regresar a las aulas y darle continuidad también desde ahí al servicio educativo, no solamente de aplicar protocolos, sino que todas esas normas van a aterrizar en una comunidad que está en comunicación, que se siente un elemento también fundamental. Y entonces, desde esta justamente está
la reflexión sobre establecer como el prioritario el vínculo entre personas en el, al interior del equipo de supervisión, con los directores con sus maestros, los maestros con sus estudiantes, vistos como una comunidad. Asumir el compromiso permanente de huir, es posible, al bienestar, vamos a resolverle, por supuesto, esos problemas a ese bienestar. Y de ahí, pues justo la reflexión que tanto desde la supervisión se está promoviendo este desarrollo integral, este sentido de pertenencia a una comunidad. ¿Cómo se ha hecho el primer contacto con los alumnos, con sus familias, si va atravesado por estos sentidos? Partiendo entonces de este elemento fundamental, un siguiente elemento es justo situarnos en las condiciones y los retos que impone la contingencia a la educación, pero también las oportunidades. Ya lo mencionaba ahorita el maestro Ernesto y está dicho en el taller, nos han quitado las respuestas. Es la oportunidad de construir nuevas preguntas, nuevas maneras de ser y de hacer desde la supervisión, desde el aula, como sistema educativo en general. Y ello entonces implica reconocer las fortalezas que tenemos, que se han ido construyendo antes de esta contingencia, y aquellas áreas que necesitamos mejorar, fortalecer, sobre todo de lo que se ha ido acumulando en estos meses que llevamos de esta contingencia, las experiencias, los aprendizajes, recuperarlos, ver su riqueza y desde ahí poder ir delineando cuáles son las áreas que requerimos mejorar. La brújula en todo ello, lo que guía las decisiones y el establecimiento de las prioridades, pues debe ser, como siempre, el derecho a la educación de las niñas y los niños. Planteamos en el taller, ustedes lo pudieron ver, estas dimensiones del derecho a la educación, que es poder garantizar un servicio educativo disponible, accesible, aceptable y adaptable. No todo está, por supuesto, en manos de la supervisión y de los maestros. Hay un papel importante de la autoridad educativa, pero es la brújula que a todos nos debe guiar. Y aquí hago un especial énfasis en esta parte de la adaptación, en el sentido de la flexibilidad, de poder pensar en las actividades, las tareas, la forma de evaluar aproximadamente con los alumnos, si estamos pensando justamente en las condiciones que se están viviendo ahorita en las casas, en las familias, no estamos en un día regular de clases, están pasando cosas en las familias y debemos tenerlo principalmente presente. Ya lo mencionaba el maestro, la importancia de manejarnos con información objetiva, institucional y certera ante la gran cantidad de información que se está derivando día con día. Y aquí la reflexión justamente es una pregunta de inicio personal, ¿no? Antes que vernos en el equipo, de manera personal, ¿qué tan dispuesto estoy realmente para desaprender, para renunciar a algunas de mis respuestas, para poder reflexionar y poder transformar la práctica y desde ahí motivar a otros a transformar también su práctica? Y eso, pues, obviamente nos lleva a hablar de este liderazgo tan importante del supervisor en la supervisión escolar, de poder hacer un análisis desde esta espiral reflexiva que comentaba el maestro Ernesto sobre el liderazgo que desempeñan en el contexto particular en el que se desarrolla su función. Se propone un liderazgo que impulse este sentido de comunidad educativa y de una comunidad que entre todos aprende y mejora de manera continua. Un liderazgo centrado en sumar voluntades, en desarrollar proyectos compartidos, en comprender cuál es esa cultura escolar en cada una de las escuelas bajo su cargo y verlas justo en ese conjunto, como institución, como comunidad, no como una suma de actores o de aulas. Y con ello poder fortalecer el trabajo colaborativo tan importante para poder dar respuesta de manera coordinada y de manera integral a los retos de la nueva normalidad. Y la reflexión en ese sentido que propone el taller es poder identificar esas características de su liderazgo
que contribuyen a motivar, a otros, a motivarse a ustedes, a comprometer a otros y a reforzar, renovar el compromiso personal frente a estos retos actuales. También una parte esencial y relacionada con el liderazgo, una parte esencial de la supervisión, es el acompañamiento. El acompañamiento entendido como un proceso dinámico, sistemático, sostenido, holístico e interdisciplinario, que reconoce la realidad del contexto como un punto de partida para estos procesos de innovación y de cambio. Es un acompañamiento, entonces, contrario a, hablando de interdisciplinariedad, contrario a pensar que una sola persona tiene o debe tener todas las respuestas, todo a la escuela, a atender problemas concretos en visitas aisladas, ocasionales, en una acción espontánea, ¿no? Sino justamente algo que se puede sostener, que se vive como acompañamiento a través del tiempo, a través del ciclo escolar. Y de manera muy importante es retomar esta idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que insistimos tanto a los maestros en el aula, de preparar a los niños sus habilidades esenciales para el aprendizaje a lo largo de la vida, pero nos aplica a todos. En el reconocimiento de que todos somos aprendices y no dejamos de aprender y podemos aprender de los otros, de los docentes. Contribuimos al aprendizaje de los demás y los demás contribuyen a nuestro propio aprendizaje. Y en ese sentido, el acompañamiento se puede plantear como un proceso de relación entre dos personas más horizontal, recíproca, igualitaria. Y que no hay otra manera de pensar en la colaboración si no es desde este enfoque, ¿no? Más horizontal, como lo vimos también en el taller. Y que la esencia del trabajo colaborativo consiste en poder entender que no se puede alcanzar las metas particulares si no es con la colaboración de los otros, ¿sí? Si no es con el hecho de que los otros también alcancen sus propias metas. Nadie tiene toda la información, todas las habilidades, todos los recursos. Necesitamos la colaboración. Una visión más amplia, planteamos en el taller, están las redes de apoyo y de colaboración, que rompen nuevamente con esta lógica vertical, pero que necesitan el liderazgo del supervisor para que realmente puedan llegar y conseguir sus fines. Es el supervisor quien puede dar la convocatoria a distintos actores, teniendo como propósito el bienestar de las escuelas y su mejoramiento. La supervisión escolar tiene ya experiencias previas en el marco de los consejos técnicos escolares y, por supuesto, de muchas otras problemáticas que se tienen que resolver día a día en las escuelas, de colaboración y de redes. Esas experiencias son un referente importante para lo que ahora tiene que emprenderse en esta nueva normalidad. Y finalmente es que este recorrido del taller nos lleva a reflexiones personales que pudieron, afortunadamente, y nos da mucho gusto poder compartir con otros colegas en los círculos de estudio que se organizaron. Y que esperamos, está ahí la invitación, haya continuidad en ello, por la importancia de poder compartir y aprender con otros. Se plantea al final del taller la importancia de sistematizar esas experiencias, de poder reconocer esos saberes tan valiosos que hay en los docentes, en los directores y en el equipo de la supervisión escolar, que hay que recuperarlos, que no se queden, como lo ponemos aquí en las preguntas, como datos para llenar reportes que quedan en el cajón, que no se queden como un buen comentario anecdótico, sino poder recuperarlos, darles el valor que tienen y poderlos compartir en beneficio de los colectivos docentes. Cedo la palabra a mi compañera maestra. Sí, al final del taller se recupera la metáfora de la bicicleta, en donde se hace alusión a que el viaje continúa. El itinerario que seguimos, pues, fue una pausa, quizá, pero el viaje continúa.
Entonces, ¿desde dónde continuar este viaje? ¿Cómo problematizamos lo que nos corresponde? ¿Cómo recuperamos aquellas reflexiones que hicimos de manera individual y de manera colectiva? ¿Cómo recuperamos todos estos saberes para contribuir a garantizar el pleno derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes? ¿Cómo pensamos ahora la escuela cuando la presencialidad durante estos últimos 8 meses se nos cayó? Antes, nuestra idea de que el alumno tiene que estar todos los días en la escuela, ahora fue movido por esta pandemia. ¿Cómo estaremos pensando esta presencialidad en un futuro? ¿Y cómo estamos pensando la acción colectiva en este momento en la educación a distancia? ¿Qué nos corresponde hacer para hacer patente este derecho y para garantizar este derecho a la educación de nuestros alumnos? Esa quizás sea una de las premisas centrales. Nuestros alumnos están en casa, están aprendiendo, la escuela se fue a la casa. Es una situación que no, quizá nunca había atravesado por nuestro pensamiento. Tendríamos que pensar ahora cuál sería la acción que nos corresponde para responder a las necesidades de nuestros alumnos y a partir de ello pensar cómo podemos coordinarnos con los docentes y con los directivos para que nuestros alumnos estén aprendiendo desde casa. Sería aquí muy, muy importante recuperar algunas de las reflexiones que los docentes y los directivos construyeron en el espacio que tuvieron la oportunidad de tener ellos en sus propios itinerarios y que quizá ahí encontremos algunas herramientas para poder vincular nuestra acción supervisora con la acción directiva y la acción docente. Iniciar como procesos de problematización conjuntos que nos lleven a recuperar ideas, experiencias, identificar áreas de oportunidad de forma conjunta. Los invitamos a que también ustedes puedan revisar estos itinerarios, tanto del docente como el del directivo, para que encontremos aquellos puntos de encuentro que nos puedan servir como elementos para detonar puntos de trabajo de manera conjunta. En el itinerario de los docentes, pues se manejan también 5 estaciones, que es la tarea docente en tiempos de cambio, viajar con emoción, las huellas del viaje, aprende a enseñar a la distancia y trazando nuevos caminos, como un itinerario complementario al propio recorrido que ustedes han realizado durante este taller. Aquí las inquietudes para acompañar al colectivo docente. Y que es como una realidad que ellos plantean. Bueno, ¿cómo acompañar a los alumnos en esta modalidad de educación a distancia? Nuestros docentes conocen las plataformas educativas, cuentan con recursos. ¿Cuál es el recurso más utilizado? Y hay algunas investigaciones que nos señalan que el recurso más utilizado y más difundido es el teléfono celular y los mensajes de WhatsApp. Entonces, ¿cómo nosotros podemos plantear algunos acercamientos tanto a los docentes como a los propios alumnos a través de este medio? Sabemos, porque quizá nos ha pasado a todos, pues que la institución no tiene recursos para dotar a cada maestro de un teléfono celular o a cada estudiante de un ordenador, de una computadora. Sin embargo, nuestra creatividad ha rebasado estas posibilidades de la institución y nosotros tendríamos que diseñar de forma creativa cómo acompañamos esta acción colectiva para que todos nuestros estudiantes hagan patente este derecho a la educación, a recibir información, a recibir materiales y a constatar que realmente estén trabajando con estas plataformas. ¿Qué implica para el docente que sus alumnos estén en casa? ¿Qué implica para su trabajo el cambio en esta tarea educativa? Les digo, en esta presencialidad distinta, en esta presencialidad que no es en el recinto escolar, es una presencialidad en casa. ¿Cómo garantizamos que el alumno esté seguro, que esté bien? El papel del docente para incluir a todos los alumnos en estas modalidades de trabajo. Y también cómo abordar estas emociones de nuestros alumnos a la distancia. Y en el caso de nuestros directivos y de los supervisores, ¿cómo abordar las propias emociones de los
de los docentes y de los directivos. ¿Cómo sugerir a las familias la organización del tiempo en casa? ¿Cómo sugerir la coexistencia de niños de diversos grados? ¿Cómo darles algunas alternativas de organización de las actividades en casa, más allá de lo escolar, que sean actividades de aprendizaje? ¿Cómo coordinar las actividades a través de la televisión educativa, en donde exista, con las actividades que pueden hacer las familias? Sin que concibamos que el padre de familia es un enseñante, sino el padre de familia es un acompañante del proceso educativo de sus hijos. Algunas otras de las inquietudes de los directivos que también transitaron por el taller y que puede complementarse con lo que ya recorrieron cada uno de los supervisores, es el directivo escolar desde su función, también viajar con emoción, ya estamos en el camino, el liderazgo directivo y juntos repensar la vida escolar, que también se convierte en un itinerario complementario. Algunas de las inquietudes de los directivos es cómo apoyar socioemocionalmente a los docentes, cómo enfrentar las carencias tecnológicas, o sea, cómo les ayudamos a ello, cómo hay una comunicación asertiva del directivo con sus maestros, más allá de pedir que estén atrás de la computadora el horario escolar, más allá de pedir controles, cómo los acompañamos en el proceso y construimos en forma conjunta herramientas y estrategias para acompañarnos en lo que nos toca realizar. ¿Cómo evaluar el trabajo a distancia, más que asignar calificaciones a los niños o ver si los maestros entraron a los medios de manera permanente? ¿Cómo potenciamos este recurso de evaluación para reconocer las condiciones de aprendizaje, para reconocer qué aprendieron? Serían algunas de las inquietudes que nos plantean y que tendríamos nosotros que ir diseñando estas respuestas creativas para vincularnos de una manera más efectiva con ellos. Entonces, ¿qué le tocaría a la supervisión escolar en estos tiempos de contingencia? Vero. Sí. Estoy bien. Justamente al inicio de la presentación, el maestro Ernesto mencionaba algunas preguntas que fueron dando sentido al taller y articulando justamente los temas que se revisaron. Y que en ese mismo orden y las reflexiones derivadas en el taller van dando algunos puntos de inicio. En este entendido que ahorita fuimos comentando de que las respuestas, muchas de las respuestas se tienen que ir construyendo y desde una visión situada. Estos elementos claves pues está justamente en priorizar a las personas, a sus circunstancias, antes que a los métodos, que a los trámites, que a los requisitos. Tenemos que mirarnos desde ahí, favorecer el sentido de comunidad. ¿Y cómo se favorece el sentido de comunidad? Pues justo desde cómo nos acercamos a los otros, cómo converso, cómo me comunico con mi equipo, con los directores, con los docentes. En este inicio de ciclo escolar, ¿qué han escuchado los maestros de la supervisión escolar? ¿Les ha llegado solo el oficio? ¿Han tenido una comunicación más directa con ellos? ¿Hay mensajes puestos ahí de aliento, de trabajo en equipo, de esfuerzo conjunto? Que la manera como el supervisor, el equipo de supervisión, los asesores establecen esta comunidad, dan estos mensajes a los directores y a los maestros, es una manera también de poder modelizar qué es lo que se espera de los maestros hacia sus alumnos. Estamos todos justamente en esta construcción de las respuestas para dar continuidad al servicio educativo, tener una comunicación clara, objetiva, sustentada, confiable del tema que se esté hablando, del aprendizaje y del desarrollo integral de los estudiantes como el fin educativo, como ese elemento central que debe permear toda la acción del sistema educativo, acompañar
a los docentes desde una visión situada, de poder entender cuáles son las problemáticas específicas de nuestro contexto, oración y de revalorización del saber y de la experiencia docente. Valorización de los maestros no solamente es que al interior tenemos que valorar esos saberes que los maestros van construyendo. Entonces, más que llegar o intentar llegar con las preguntas para resolver los problemas, mi inicio es plantear justamente, vamos a escuchar cuáles son las respuestas que tienen los maestros y darles el valor que tienen. Impulsar estos encuentros, intercambios entre escuelas, entre niveles, entre zonas, que por supuesto muchas decisiones en este sentido no están quizá directamente en manos de la supervisión, hay cosas que pasan por la autoridad educativa, pero ahí está el planteamiento de esta necesidad. Y ahorita esta tecnología que estamos utilizando dificulta algunas cosas, pero facilita otras en este sentido del intercambio. Y desde el taller está dicho ahí, sabemos de la importancia, la necesidad del apoyo, el compromiso permanente de las autoridades educativas locales para hacer frente a estas tareas. Desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, se han publicado en su página distintos recursos de apoyo. Están desde las 10 sugerencias para la educación, que están dirigidos hacia la autoridad educativa local, pero también a la supervisión, a los docentes, incluso a las familias de los estudiantes. Hay una publicación de 10 números, ya terminó esta publicación, pero está ahí, que se llama Educación en Movimiento, donde se da información de múltiples aspectos relacionados con la contingencia y también se recuperan las voces y las experiencias de los maestros. Hay ahorita también publicados en la página de la comisión estas herramientas que se llama Hagamos Comunidad. Son estrategias de apoyo pedagógico pensadas para este inicio del ciclo escolar, con opciones para la distancia cuando se tiene conectividad o no. Se publicaron también sugerencias para el regreso a clases desde inicial hasta la educación media y superior, y que considera efectos socioemocionales pedagógicos de educación a distancia. Ya se llevan dos foros virtuales, están los videos ahí, se pueden consultar desde la página de Mejor Edu, que tienen que ver justamente con repensar y fortalecer el trabajo docente. Hay un blog entre docentes que está activo y está la invitación permanente a participar en él, como un espacio de intercambio entre maestros, justamente desde estas experiencias. Y actualmente se está desarrollando el ciclo iberoamericano de encuentros con especialistas con el tema de la formación continua y el desarrollo profesional en el contexto de estas nuevas normalidades. Ya ha pasado una conferencia magistral y el segundo es la invitación, maestros. Está abierto en YouTube, jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana, es el siguiente encuentro. Y está ahí también este pensado en ustedes, pensado en los directores, en las maestras y en los maestros. Y pues hasta aquí la presentación. Agradecemos mucho su presencia, su atención, y esperando que este recorrido que hicieron por el taller pues haya dejado reflexiones valiosas para la importante labor que tienen. Como siempre, desde la comisión, nuestro gran reconocimiento al esfuerzo de los equipos de supervisión, a los asesores técnicos, a los supervisores, a los jefes de sector, por la importante labor que realizan. Gracias, Verónica Luz Cárdenas Moncada y maestro Ernesto Gallo Álvarez. Tenemos aproximadamente 6 minutos. Me voy a permitir plantear la primera pregunta, que sería: ¿qué recomendaciones pedagógicas dan para que los supervisores podamos asesorar y acompañar a los docentes en tiempos de pandemia? Aquí quisiera como centrar que las sugerencias no son como respuestas acabadas, son sugerencias que
correspondería a cada supervisor, a cada asesor técnico, a cada jefe de sector, construirlas a partir del contexto donde se desarrollan. Sin embargo, no me permitiría comentar que sería necesario disminuir el control y aumentar la disposición de los equipos para que los maestros y directores puedan consultarlos, puedan plantear sus dudas, puedan comentar qué es lo que está pasando con sus alumnos y con ellos mismos en este contexto. Que generemos espacios para juntos pensar soluciones creativas ante las problemáticas que se nos plantean para concretar esta educación a distancia y para que todos los alumnos participen. Aquí un elemento importante sería identificar cómo están todos nuestros estudiantes y cómo están nuestros maestros. Y la tarea principal sería que no se perdiera ningún estudiante en el camino, que todos los estudiantes tuvieran actividad, que todos los estudiantes supiéramos qué están haciendo, dónde están, para que podamos ir acompañándolos en este proceso complejo. Considerar también que no todos contamos con elementos para el trabajo a distancia y poder poner a disposición de los colectivos, de los alumnos, de los padres de familia, materiales que les permitan acompañar el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Y en general también acompañar a las familias, no pensando en que ellas van a sustituir a los maestros, sino ellos van a acompañar a los niños en la construcción de aprendizajes, ayudándolos a que formulen horarios, a que formulen espacios para el trabajo en casa escolar y para que también otras actividades de la casa se conviertan en herramientas de aprendizaje. Generar redes para que trabajen y acompañen a los niños que no podemos localizar, que no tienen formas de acceso, a través de otros padres de familia y de otros niños que estén acompañándolos. El proceso pedagógico, no centrarlo en producciones escritas, en libros solamente, sino en lo que la comunidad y la familia les puede aportar para que aprendan los alumnos desde su casa, ya que la escuela se trasladó a la casa. Serían como algunas reflexiones de este maestro. Muchas gracias, maestro Ernesto. Y la última pregunta, dado el tiempo que tenemos, aproximadamente 3 minutos, si bien existen liderazgos puros, ¿cómo debe demostrar un supervisor escolar su liderazgo? Vero, no sé si quieras comentar algo. Sí, maestro. Es justamente es entender con lo que hemos conversado en el taller el día de hoy, un liderazgo que no está entendido centrado en una persona, sí en una responsabilidad, pero en una persona que tiene todas las respuestas, todos los saberes y que llegue justamente con ese saber a la escuela, ¿no? Es pensar una lógica más horizontal, justamente de acompañamiento, de reconocimiento del otro en su experiencia, en su saber, desde dar también la importancia, un tema que se trata en el taller de la empatía, ¿no? Es comprender por qué hace el otro lo que hace, tiene sus razones y hay que conocerlas, desde esta comunicación y desde un sentido de acompañamiento. Yo escuchaba en estos días una manera de decirlo, con eso me gustaría cerrar, que decía el acompañamiento y en ese sentido, pues justo el liderazgo del supervisor debe ser consentido. Consentido en el sentido de consensuado, porque nadie puede ser acompañado a fuerzas, debe ser algo voluntario. Con sentido, es decir, deliberado, pensado y consentimiento. Sí, que es esta parte emocional de la que hablamos el día de hoy. Me parece que esos tres elementos son fundamentales en la labor tan importante que desarrollan los supervisores. Muchas gracias. Bien, tenemos todavía más preguntas, sin embargo, el tiempo se nos ha agotado. Otra de las preguntas que quedarían en el tintero para que ustedes posteriormente nos pudieran dar respuesta es, ¿qué habilidades debe tener un buen supervisor escolar?
que también es otra de las preocupaciones que tienen los supervisores escolares. Otra pregunta que también hacen los maestros es qué debe hacer un supervisor para resolver efectivamente un conflicto, pero prácticamente estamos sobre el tiempo. Les agradecemos infinitamente el apoyo que ustedes nos han brindado a través de Mejor Edu, dado que ustedes fueron los diseñadores de los talleres emergentes. Agradecemos a la doctora Etelvina Sandoval, consejera presidenta de Mejor Edu, y a la maestra Susana Justo, que muy amablemente aceptó que el personal de formación continua pudiera estar presente en estas sesiones de cierre. Agradecemos también a todos los supervisores escolares, directores y asesores técnico-pedagógicos de los distintos niveles y modalidades de educación básica que nos están acompañando y que a lo largo de estas tres sesiones nos acompañaron también docentes y directores desde el norte, centro y sur del estado. Les agradecemos infinitamente. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, la Subsecretaría de Educación Básica y la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial. Buenas tardes tengan ustedes. Buenas tardes y muchas gracias, maestros. Gracias, tardes.